La torre era un lugar donde íbamos los que iban a morir, ¿no? Creo que no somos más de tres los sobrevivientes que hay hoy día que pasamos por la torre. Toda la gente que pasó por la torre prácticamente está desaparecida. Era un lugar de aislamiento donde las celdas tenían aproximadamente 60 centímetros de ancho por 80 centímetros de largo. Yo mido 1,75 m, por lo tanto durante esos 3 meses no pude estirar mis piernas, ¿no? Tenía que estar con mis piernas encogidas hacia el pecho. Y eran celdas que no tenían puerta, ni tenían ninguna ventilación ni ventana. Solamente tenían un orificio tipo puertecita para conejos, donde tú tenías que entrar y salir reptando. Porque cuando ya se tortura es porque se han violado todos los demás derechos humanos, ¿me entiendes? Y la verdad es que además, cuando se habla de la tortura como elemento de violación de los derechos humanos, se restringe la violación a un número muy pequeño de personas. No sé si me entiende, aunque hayan sido miles. Pero la verdad es que aquí hubo todo un pueblo afectado, ¿ya? Y los derechos se violaron, los derechos de ese pueblo se violaron mucho antes, o mis derechos se violaron mucho antes de que yo fuera detenida.